Pablo Jiménez. Era la información que ellos pasaron allá en los años 60. Claro, claro. En los años 60 todavía pensaban así. Sí, sí. ¿Por qué? Porque aquí teníamos todo mucha frontera por todos lados. Claro. ¿Entiendes? Hasta que no sabió y hoy día la información que está dando tarde en cualquier canal de televisión a ver y vemos que lo mismo que sale aquí sale en la última punta de África. Claro, claro. Y ahora ya es diferente. Porque luego tarde. También se piensa, bueno, África, animales, elefantes, tal, bichos, culebras, tal. Sí, sí, hay una asociación. Por suerte también hay, ¿oh? ¿También? Por suerte también hay. Ah, pero quedan algunos salvajes. Pero ¿qué hay? Cerrados, ¿no? En guetos también, ¿no? Los animales, quedan algunos libres en libertad todavía. Muy pocos ya. ¿Animales? ¿Qué? No, los animales todos están en su hábitat natural. Pero hoy en día el dinero hace todo. El dinero hace todo y hay unos cazadores que van a matar los tribus también por su cultura, para tener un estatus social importante. Van cazando como cazadores cultivos y tal. Están acabando con los animales, pero en África hay abundantes animales. Por ejemplo, los países más ricos en animales son Kenia, Tanzania, Mozambique, Namibia y Sudáfrica. Son muy, muy buenos para ver safari. Es que luego todos estos conceptos, porque bueno, se ven informaciones en televisión, ¿no? Llegan los turistas, ¿eh? Ahí sale el poblado a bailar como si fuera ahí desde Asturias, que se bailan allí para ganar dinero para el turista. O sea, está visto el turismo, pero que no tienen por qué usar taparrabos ni nada, ¿no? O luego se cambian y marchan con el traje y la corbata. No, la verdad que el turismo está acabando con autenticidad de los tribus. ¿Por qué? Los tribus normalmente están en su estado natural. ¿Qué pasa? Cuando van los turistas, las agencias de viaje, tour operadores, quieren enseñar este hábitat natural, quieren hacer foto. Al principio los tribus no quieren foto porque piensan que quitan sus almas, lo que sea. Sí, sí. Entonces, para poder conseguir esta fotografía que fui pagada por mucho. Imagínate, un español se va a Etiopía pagando 2.000 euros. ¿Qué pasa si viene sin hacer una foto? Su viaje no está inmortalizado. Entonces, por eso tiene que forzar pagando dinero, engañando a un tribu al principio. Sí, sí. Digo, hoy en día no. O ya están preparados, A ver, llega el turista, venga. Claro, se antes no era así, antes era. Él no quiere foto. Entonces dije, te pago 10, por ejemplo, 10 dinero de ahí. Sí. Vale. Genial, lo hace foto. ¿Qué pasa? Este va con el 10, compra otra cosa. Sí. Otro tribu dice, hostia, este ¿de dónde sacó el dinero? Está el turista, mañana cuando viene el turista, otro se anima para ganar lo mismo. Ya se convirtió en un medio de... Sí, de ganar dinero. Sí, claro. Fue esto que acabó con el turismo. Tarre, dinos una despedida en tu idioma. Camaronín, betam amesegnalo እያደረክ ያለው ስራ በጣም ያበረታታች ስለሆነ ብዙ ጊዜ ብዙ ቴሌቪዥኖች እድል ማይሰጡኝ አንተ እያገኘን ስለሆነ አመሰግናለሁ መልካም አዲስ አመት gracias. Oye, una cosa, lo cogemos por la palabra, que en uno de los viajes vamos a ir allí a grabar, a hacer un reportaje, ¿verdad? Hombre, eso ya lo habíamos hablado, ¿no? Sí, sí, sí. Ya lo habíamos hablado, que entonces, tenemos que ir ahí a grabar. No sé si en el primero o en el segundo, pero estaremos un mes, cogeremos dos tandas, un mes en un principio, luego ya lo que venga. En ese poblado. Pero que coste tarde que lo vamos a hacer. Perfecto, contar conmigo. Y más, con la ayuda tuya del tema de los dialectos. Sí, porque el idioma lo sabemos. Pero sabemos el de la tribu de Tare. No sabemos el conocimiento de las Tuluno.
El 80 importantes que yo haya leído. Bueno, pero sí, leído no es. Nosotros lo que tenemos que hacer es practicarlo, que es lo que nos falta. No, hombre, el amarico y el que tú dominas. Amarico yo, amarico tú. ¿Qué dijiste, tío? Amarico. ¿Cuál es el idioma? Amarico, amarico. Ah, creí que me decías todo. Yo soy más mal pensado. Amarico tuyo, ¿eh? No, porque soy más mal pensado. Yo sabía que el más importante que era. Sí, que era el amarico, ese, ¿no? Sí. Fue los que tú aprendiste. Sí, los que hablé antes. Ese es el amarico. Ese es el amarillo. Porque luego ya, si vas al sur del todo, amarillo. Frontera con Kenia, eso. Ah, ya digo, ahí es el keniata. Ese es más complicado. El keniata. Lo mismo que ir ahí a Kenia. A Kenia, por lo menos. Pero bueno, todo se andará y en un mes tú y yo prácticamente lo vamos a dominar. Bueno, ya te digo, en un mes ahora tú marchas para Nueva York y ya no voy contigo. Yo Nueva York en 20 días, yo creo que de la vuelta. A no ser que vayas tú y hacemos el reportaje de los escenarios. Ah, pues bueno, no, si eso. Pero ese nos va a llevar por lo menos 12 días, ¿eh? En avión. Trabajo allí, sí. En avión. Y luego ya empalmamos con lo que diga tal. Sí. De todas maneras, el día de la inauguración del restaurante ya vamos allá también. Hombre, claro, que hay y dijiste que iba a ser encima vía, más o menos tienes alguna fecha aproximada. No, primero no, tenemos que encontrar el local. Estamos mirando el local, lunes vamos a ir a mirar. A ella, si le gusta, se puede hacer ahí. Si ella no le gusta. Rosa, ¿conoces la zona de encima vía? Sí. Estuvo mirando por ahí. Y más o menos, ¿cómo, qué características tiene que reunir el local? ¿Grande, pequeño? Como el de los chinos. Como los chinos, ni encima bien entero. No, no. Los chinos llegan y lo cogen todo. Sí. Estaba mirando el centro del el sanatorio ese que hay ahí, en la plaza del Carmen, mirando los médicos todo, y querían cogerlo todo para ellos. Los chinos lo cogen todo. Entonces ahí encima había. Tiene que ser locales pequeños, carrizo. Sí, hombre, pero es que el comienzo tiene que ser así. Sí, porque la gente también, al desconocer la clase de. Lo que hacemos nosotros es solo. La comida va a ser 2 días por semana, un viernes y sábado. Y luego el resto del día es. ¿Por encargo o va a ser? Primero vamos a hacer preparando y luego el resto del día un bar normal, pero con un toque etíope. Hacer cafés orgánicos. Y más o menos, ¿sabes? ¿Y tenéis conocimiento de si hay mucha gente, poca gente aquí en Etíope, aquí en Gijón? O, no. O vamos a ver, en general, en Asturias, que puedan acudir a. No, si mucha gente así quiere venir, pero en general, una vez cuando hacemos esto, vamos a poner en la página de web, pagar un poco más para que la página hace publicidades. Porque nos vamos a tener solo en Asturias, León, Cantabria y Galicia, porque no hay en toda esta zona. Sí, las comunidades con. Claro, la gente que viene por ahí, sí. Por un